Bien, compañeros, esta situación que se está dando en Girón, ¿no? Vino como que anticipándose con el gran tema que decía en su momento de la famosa descentralización. Es un proceso. Obviamente, el gran problema será de que no hubo socializaciones. O sea, ya nos presentan las cosas posiblemente hechas, pero nunca se socializó. Pero sí se llamaron a la autoridad para socializar. Ese proceso consiste en que los recursos van a darse ya a los famosos distritos. La producción no ha bajado en el recurso, ostensiblemente. Y esto es uno de los causales o el causal fundamental para que el distrito civil posiblemente vaya a tener su sede, entre comillas, en el campo de San Saber. Girón está quedando sin instituciones. Es de temer. Pero que algo se está gestando, se está gestando. Para ocurrir ya, para ocurrir después de febrero, ¿no? Bueno, el tema que había planteado es el hecho de que la Municipalidad de Cantón Girón se encuentra en proceso de aprobación de un nuevo manual de procedimiento para el manejo de personal, y para refrescarnos un poco con los hechos anteriores que le precedieron, en el año 2008 la señora alcaldesa de entonces aprobó un manual de procedimiento que le permitió dejar a varios empleados anteriormente de libre remoción, jefes departamentales, directores departamentales, les dejó como empleados fijos. Eso significó que el alcalde actual se vea en cierta medida maniatado para su administración actual. Está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Se le puede prevenir de las graves consecuencias económicas que van a venir para la institución cuando de anticipado se sepa que van a haber lugar a juicios de reclamación laboral. Yo sugiero que esta sala le delegue al arquitecto Alvear para que asista a la silla vacía, que es un derecho constitucional. Yo apoyo la moción del doctor Milton. Queda, me quedo Juan, digamos, como nuestro representante del municipio, yendo por el trámite legal a los correspondientes. El Ministerio de Defensa, la Tercera División de Ejército Taki, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Museo de la Defensa, Casa de los Tratados, presentan la muestra de fotografía y video Nunca Olvidarás. 68 años de la bomba atómica. Por una de esas irracionalidades humanas que no dejamos de cometer, que no dejamos de ser partícipes. ¿Qué es de nuestro
conocimiento que por parte del municipio de Cantón Girón se ha decidido iniciar con la construcción de una vía de uso público, antigua mina de lastre Bellavista Sula, ubicada en el Cantón Girón. Es el caso, señor alcalde, que a pesar de que no nos se ha notificado legalmente con ningún tipo de boleta o aviso o con notificaciones para expropiaciones, nosotros por fuentes extraoficiales conocemos de esta apertura. Lamentada vía perjudica gravemente nuestra posición y amenaza la conservación de nuestras casas de habitación y vivienda. El objetivo de aquí, compañeros, no es hacerle daño a nadie, sino más bien de darles ese servicio. Y es en partes pendientes y también está la casa en la, junto al camino. Y mi pregunta es hacia usted, ¿dónde está la planificación? Que más prepotente un señor que va poniendo los puntos ahí. Cuando llueve, se baja, los terrenos están arrumbosos, así es que yo me apongo, no quiero que salga la vía por ahí. Que por favor, en semejante verano que estamos, nos han perjudicado la acequia de traer el agua para este lado de la comida de sur. Porque hay una cantidad de firmas que nos pidieron, por eso nosotros empezamos la vía. Ese camino vecinal tiene el ancho de más de 6 metros, y ahora pueden ir a ver, no tiene ni siquiera 3 metros de ancho. Mejor que ustedes tengan su abogado para nosotros entendernos con la persona que les está representando legalmente. Hay dos o tres opositores, siempre va a haber. Yo quisiera consultarle si usted ha tenido alguna información o algún dictamen por parte de asesoría jurídica, que usted como alcalde está en la facultad de intervenir en sectores en donde la inútil municipalidad no tiene competencia. Uno. Y dos, sí sería conveniente que a los señores concejales, salvo a algunos que lo conozcan, se nos dé a conocer si es que existen o no estudios técnicos y estudios ambientales para que se haya procedido a realizar la apertura de la vía. Y está mal que las señoras se opongan, porque ahora ya no sale ni el comisario, ya no salen ni las autoridades a darse una vuelta por esos caminos a ver cómo están. ¿Cuánto cuesta una carrera Sula? Con esta carrera que voy a Sula, avanzo al Perú. Ahora están ellos apoyando sin ser dueños, ahora se están burlando que quieren apoyar, y cuando nosotros abrimos la vía Sula, Don Rigo sí nos dieron el dinero para llamar. No nos ayudó el alcalde, no nos ayudaron nadie. Nada. Pena, señor alcalde, que nuevamente nos enfrentemos a una situación similar, pese a haber solicitado a usted por reiteradas ocasiones que las cosas se manejen de mejor manera para evitar este tipo de conflictos. Si es que ustedes necesitan nuestro sueldo para el combustible, no tengo ningún problema en que se utilice. Pero señores, yo no voy a dar un centavo, ni mío, ni permitir que se utilice de la municipalidad, mientras no haya una auténtica planificación, señor alcalde, mientras no se sigan los pasos correctos. El uso del suelo es competencia del señor alcalde. Vaya y siga construyendo vías, porque aquí lo único que ha hecho es limpiar un camino vecinal. Y esos caminos tenían el ancho de 8, de 10, de 12 metros. Y el resto de personas aquí, nadie tiene que ponerse a lo que usted diga. Quisiera que por favor se nos explique, se le llame al ingeniero, si es que existe o no los estudios técnicos. A ver. No es que está realizando, señor alcalde, la limpieza de un camino peatonal, señor alcalde. Entonces el uno se mete de un lado, el otro se mete de otro lado. Estoy explicando las cosas que le digo. Aquí, el abogado, que dé a conocer lo que hay. Gracias, señor alcalde. No sé qué se venía para poder poner con la tienda de concepto. Ver las cosas, respete, ¿para qué estamos nosotros acá? Lo que pasa es que nosotros estaba viendo con mi esposa y mis niños, y como estaba un poco lloviendo y estaba anublado, y de rato al otro han hecho una excavación aquí en la media calle y no se miró nada. No ha habido nada. Cuando bajé a las 10 y media, 10 a 10 y 10 y media, no había nada. Y vengo ahora, estaba saliendo con mi esposa y mis niños, y de rato al otro, ¡pum! Ya. Yeah. Y seguramente no puede ser, no hay nada, no hay ni un letrero, no hay nada, ni una cinta. No sé, el municipio no tiene plata, aunque dicen, para hacer un bingo, aunque sea.
El Museo Casa de los Tratados celebra la Navidad a través de la presentación del coro infantil del Conservatorio Superior José María Rodríguez. El señor Mauricio Renaga, con su empresa Mauricio Producción, están allá sus servicios 2 meses y vamos a seguir cambiando.